Ahí saqué. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, hola a todos. Y bueno, hablemos un poquito, si querés, de. ¿Por dónde se comienza? Porque yo no, Sí. posponer las cosas, lo que ahora se conoce como procrastinar, no nos lleva a nada. Procrastinación, exacto. Procrastinación o, bueno, postergación, ¿no? Es la palabra clásica, digamos. Por empezar, saber que todos postergamos. O sea, siempre, algo siempre vamos a postergar, ¿no? Algo que nos resulte incómodo, que no tenemos ganas o que nos da fiaca. Se define como la conducta de postergar algo justamente que tenemos que hacer y no solo eso, sino que lo reemplazamos por otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que el postergador es como culposo, entonces está bien, no hace lo que tiene que hacer, pero hace otra cosa. Y con eso No sé si llena a un uno le habrá espacio. pasado, ¿no? Que sabés que tenés que hacer algo. Pero decís, bueno, no, pero me voy a poner a responder mails, ¿no? Que nada que ver con lo que tenías que hacer. O te pones a limpiar. Me acuerdo que una chica en un taller decía que se ponía a limpiar la pava cuando Uy, postergaba. qué pena. La pava fea estaba. Y esto es una conducta que todos, ¿no?, hacemos, lamentablemente. No sé si lamentablemente, pero es algo que es común. Tiene que ver con un sesgo, justamente, que se llama sesgo del presente, que es darle prioridad a lo que llama la gratificación inmediata, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, tengo que sentarme a estudiar o a hacer algo de laburo que no es lo que más me gusta, o que tengo que investigar, ¿no? Por ejemplo, o tengo que comunicarme con alguien que y me da un poco de temor o me da un poco de pavor por algún motivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que atravesar cierta incomodidad, digamos, ¿no? Para lograr concluir esa tarea. Entonces, como uno busca la gratificación inmediata y tratás de evitar esa incomodidad, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué decís? Mañana lo hago. Después lo hago. ¿No? No, Pospones. bueno, todavía no. Sí. ¿Cómo? Perdón. Pospones y pospones y pospones. Claro, exacto. Vos ponés hasta porque pensás que mañana vas a tener más ganas de hacerlo, o que mañana no te va a dar tanto miedo, o que vas a tener como mejor, o sea, es como que estás esperando a tener ganas justamente, ¿no? De hacerlo, y esas ganas nunca llegan en realidad, ¿Y qué porque no es consecuencias que, trae esto sí. a nuestra vida? Porque si nos convertimos en Mira, eternos sí. postergadores. Sí, exacto. Mira, yo digo que es uno de los hábitos a mi criterio más nocivos, o sea, de los malos hábitos, digamos, de organización, yo creo que es de los peores, porque, bueno, por un lado, obviamente hace que no avances en lo que realmente querés o necesitas, por otro lado, hace que dejemos un montón de tareas inconclusas, ¿no? Porque capaz, digo, nos trabamos en algún punto. Esto, no sé, se da mucho en el estudio, ¿no? Que quizás aprobamos la cursada y todo, pero después nos da pavor el examen oral. Y postergamos, postergamos, postergamos hasta que o bien se nos está por vencer la materia o directamente se nos vence y la Y se perdemos. acabó.